El año pasado ocurrió una desgracia. Esto y ahora Spinebuster de seguido y la va a aplicar. Lo tiene en posición y Pedigree 1-2 y Nighter se lleva la victoria con dos Pedigrees consecutivas y pasa a las semifinales del Mundial del West. No llegué a las semifinales, tampoco llegué a la final. El año pasado era un tipo muy alegre, un tipo muy tranquilo. Pero si ven cómo destruí a Tomacho Champa la semana pasada, esto es solamente una pequeña demostración de lo que va a pasar durante el torneo. Pero si hay algo que le puedo garantizar, es que Somos Wrestling, tú que eres el organizador del evento, vas a sufrir mucho las consecuencias. Ah, sí, tú en YCW participé en Royal Rumble. También me quise retirar. Tampoco me interesaba mucho el sistema. Y, por cierto, felicidades a Mox Valo por haber ganado el Mundial del año pasado, pero también no hay que confiarse. Como dije anteriormente, esto es solo el comienzo. Apóyenme, ódienme, me da absolutamente igual. Porque tarde o temprano, el público siempre te da vuelta la espalda. Hasta pronto. WWE Universe revolves around them. It's got to be this talent right here. I absolutely cannot believe what a superiority complex this superstar has. It takes a lot more competitors than this one to make WWE go around. Yeah, but it only takes one superstar. Ya escuchamos a Snake. Él no es el mismo del año pasado. Él no es el mismo participante que estuvo en el Mundial del 2023. Este es un Snake renovado, un Snake nuevo, un Snake que no viene con la misma felicidad ni con la misma mentalidad del pasado. Él viene a este Mundial a ganar. Vimos cómo ha sido su reconstrucción, vimos cómo derrotó a Tommaso Ciampa en SmackDown y hoy viene aquí al Mundial a ganar. Sí o sí. Sean bienvenidos al grupo 5 del Mundial del Wrestling. Y vemos entrando al gran Ian Snake al Saladín para comenzar con la primer lucha de la noche de este grupo. Recordemos que este grupo 5 está compuesto por Snake, que representa a Estados Unidos. Está compuesto por Jay Castro, que representa a Venezuela. Y está compuesto por Fallback, que representa a España. Hoy nos espera una linda noche de wrestling, una linda noche de mundial, donde veremos por fin de qué está hecho Ian Snake, qué viene a traer a la mesa en este mundial, qué tan diferente es. Ya vemos cómo cambió su mentalidad, ya vemos cómo cambió su vestimenta, ya vemos cómo está el Saladín. Viene más listo que nunca para este mundial y veremos con quién va a comenzar, ¿contra el español o contra el venezolano? Y es Fallback, el primer enfrentamiento de esta noche será Ian Snake de Estados Unidos contra Fallback de España, uno de los youtubers más reconocidos de la comunidad del wrestling, que ya participó en el mundial pasado, le fue bastante bien, llegó a cuartos de final y esta noche busca derrotar
a Ian Snake busca derrotar a J. Castro para así clasificar a los octavos de final. Aquí tenemos a dos luchadores que en el mundial pasado llegaron a la misma fase eliminatoria, a los cuartos de final. Ambos con más hambre de victoria. Y para eso, uno de ellos tiene que salir victorioso esta noche. Y recordemos que además tenemos a Jay Castro, que lamentablemente no pudo participar en el mundial pasado, pero ya ha tenido su evolución dentro de la YCW y viene aquí al mundial a ganarlo. Pero de momento, lo que estamos viendo en pantalla es a Ian Snake y a Fallback, porque ha comenzado oficialmente la lucha con Fallback buscando atacar a Snake, pero Ian Snake lo ha agarrado y ha castigado a Fallback, pero Fallback también está castigando a Ian Snake con gran patada para la parte superior de Ian Snake. Y ahora buscaba patada a Fallback, pero a tremendo rodillazo Snake. Vemos cómo viene ahora Ian Snake con el objetivo de lastimar al rival. Esta vez no viene a hacer sus movimientos llamativos. Esta vez no viene a hacer sus tonterías. Esta vez no viene a llamar la atención. Esta vez viene a ganar. Pero ¿qué pasa? Que se está enfrentando a un Fallback que es totalmente increíble. Que justamente fue eliminado por Mox Valor en el mundial pasado de manera cuestionable. Que Mox Valor terminó siendo el campeón y representando a Chile, obviamente. Así que ambos en cierta parte están buscando su redención. Pero el problema de la redención es que no eres el único. Y solo uno puede salir con la mano arriba. Y esto ambos lo saben. Fallback lo sabe y está castigando a Ian Snake. Sabe el cambio que hizo, sabe su mentalidad. Pero la mentalidad de Fallback también es muy fuerte, muy superior. Alguien que ha sido luchador por completo. Pero Ian Snake castiga y castiga. No olvida que viene preparando esto, este momento desde hace un año, con los entrenamientos, con su cambio, derrotando al gran Tommaso Ciampa. Y hoy no sabe otra cosa más que la victoria. Está castigando a Fallback en las afueras del ring. La cuenta ya va en 8, así que tienen que entrar rápidamente. Ian Snake ya lo hace. Fallback también está en camino. La cuenta llegó a 9 por poquito y Ian Snake aprovecha el momento para atacar a Fallback. Y ahora lo tiene Ian Snake, lo manda hacia las cuerdas y tremendo castigo a la espalda. Ahora lo manda a la esquina Ian Snake. Lo sube el esquinero. Pero no, Fallback invierte. Fallback invierte y ahora busca saltar con patada, pero Ian Snake nuevamente lo logra invertir y ahora se viene paquetito. La cuenta no llegó ni siquiera a uno. Claro, ninguno de los dos quiere perder. ¿Y qué hace Fallback? Ajuste de actitud. Esto puede ser todo. Uno, dos. Y la cuenta llegó a dos. Por poco se lleva la victoria con el movimiento de uno de sus ídolos, John Cena. Y ahora Fallback busca sacar a Ian Snake del ring, pero Ian Snake logra bajar las cuerdas para así sacar a Fallback. Y ahora parece que lo está esperando Ian Snake. ¿Qué hace Ian Snake? Tremendo salto por medio de las cuerdas. Y ahora toma Fallback y lo mete al ring, que es donde puede llevarse la victoria. Pero no, Ian Snake prefiere castigar primero a Fallback con tremendo castigo. Nuevamente a la espalda del youtuber. Y ahora Ian Snake lo tiene que... Así Ian Snake, patada a la cabeza de Ian Snake. Y tiene el control y parece que busca acabar con esto. Crossroads. Crossroads de Ian Snake. Esto sí puede ser todo. Uno, dos. Y Fallback se salió de la cuenta. Fallback logra salirse de la cuenta luego de un tremendo crossroads de Ian Snake. Y el combate continúa. Ian Snake sabe que tiene que provocar más daños en Fallback para derrotarlo. ¡Qué gran patada! ¿Estuvo entrenando de Jiu-Jitsu? ¿Qué pasa con Ian Snake? Está dando rodillazos, está dando patadas. También está dando golpes de todo tipo. Es un luchador bastante completo. Y qué castigo a Fallback. Pero ahora que busca Ian Snake, va a saltar. Y más patadas para Fallback.
Ya está siendo increíble el castigo que está recibiendo Falbach. Y ahora que busca bien Snake. ¡Qué gran salto sobre Falbach! Que ahora se viene la cuenta. Uno, dos. Y la cuenta todavía no llega a tres. Por alguna razón del universo, Falbach sigue con vida. Pero ahora sí, Snake busca acabar con todo. Pero no. Falbach evita el ataque de Jan Snake. Evita nuevamente la Crossroads. Y lo ha invertido por completo. Ahora Falbach le da la vuelta a la tortilla a este combate. Y ahora lo tiene, pero Jan Snake intenta salirse, pero no. Busca la solución por medio de patadas. Ahora busca el rodillazo, pero Falbach aprovecha. Y qué castigos para Jan Snake. Falbach está usando la brutalidad que tiene dentro de sí. Y ahora está usando patadas para castigar la cabeza del gran Saladin. Pero ahora lo toma Falbach. Lo agarra en la cabeza, pero no. Jan Snake se logra salir de ese agarre y ahora lo tiene a patadas. Pero no, lo toma Falbach y le da otra patada inesperada a la cabeza. Jan Snake tiene el control. Jan Snake busca la victoria, sabe lo que tiene que hacer. Y otras patadas más para Falbach. Snake tiene el control, Snake sabe que puede tener su momento y ahora lo tiene. Y otra patada más y ahora sí puede buscar acabar todo. Su segunda Crossroads lo tiene y lo aplica, está en el centro del ring y ahora sí esto puede ser todo. Uno, dos y la cuenta llegó a tres. Ian Snake se lleva la victoria de esta primer lucha del grupo 5, derrota al gran Falbach. Y está un paso más adelante para conseguir lo que quiere, los octavos de final. Pero no, parece que esto no ha acabado. Jan Snake parece que quiere castigar a Falva como lo hizo con Tommaso Ciampa. No hay la necesidad para esto. Está demostrando Jan Snake que es alguien nuevo, que no es el mismo del mundial pasado. Y él viene aquí a ganar. Se lo está demostrando a Falbach. Y mucho cuidado, Jay Castro. Que Jan Snake va por ti. Bueno, sorprendente lo que acabamos de ver. Jan Snake ha destrozado por completo al señor Falbach. Y ahora está haciendo nuevamente su entrada porque la lucha que sigue es Jan Snake versus Jay Castro. La segunda lucha del grupo 5. Y creo que ya ha quedado demostrado las intenciones de Jan Snake, su forma de luchar, su objetivo, y ahora lo que le va a buscar hacer a Jay Castro, que debe de tener mucho cuidado en enfrentarse a esta nueva versión de Jan Snake, una versión más peligrosa, una versión más temida, que logró derrotar a uno de los grandes favoritos de este mundial, a un gran youtuber como es Falbach, y ahora va por Jay Castro. Como el Saladin mencionó en sus palabras, estuvo en la YCW, participó en el Royal Rumble y justamente, aunque no directamente, se ha encontrado con Jay Castro en la YCW. Jay Castro ha sido campeón KO y Jan Snake, como mencionó, el sistema no le funcionó y por eso ha estado ausente en ello. Pero estamos viendo una versión tan renovada y tan nueva y tan peligrosa de Jan Snake que actualmente puede hacerle mucho daño a quien se le ponga enfrente.
Y aquí vemos hacer su entrada por la rampa del ring a Jay Castro. Primer mundial para el venezolano. En el mundial pasado tuvo sus participaciones, más sin embargo no estuvo como tal en el mundial. Ahora está en el mundial, viene de un paso increíble en la YCW y hoy busca llegar lejos en lo que es este mundial del wrestling. El problema es que para ello tiene que superar al peligroso Ian Snake. Ambos estuvieron en el primer mundial, ambos estuvieron en la YCW, sin embargo nunca se han visto las caras. Esta va a ser la primera vez, un enfrentamiento esperado. Jay Castro, Ian Snake. Ian Snake puede demostrar su verdadero talento, puede demostrarle a la YCW lo que es capaz, y Jay Castro puede callarle la boca a todos y demostrar de lo que está hecho. Pero Ian Snake ataca rápidamente con un rodillazo a Jay Castro, que ni le dio la oportunidad de verlo. Y ahora Ian Snake busca atacar, pero Jay Castro, una de las habilidades que más representa a Jay Castro es su velocidad, y la está utilizando, pero Ian Snake también está siendo bastante visionario con los ataques de Jay Castro. Y ahora Ian Snake toma el control, lo manda hacia las cuerdas y patadas a la parte superior del cuerpo de Jay Castro. Y ahora lo manda hacia la esquina. Ian Snake con tremendo castigo a la cabeza, a la nuca de Jay Castro. Ian Snake toma el dominio de esta lucha. Jay Castro se sale del ring, no saben cómo, y qué gran salto de Ian Snake, que no le deja tomar ni un respiro a Jay Castro. Jay Castro tiene que reaccionar, porque este Ian Snake es muy, muy peligroso y no le puedes dar la oportunidad. Ian Snake no está parando de atacar a Jay Castro, no ha tenido la oportunidad prácticamente de hacer nada. Ian Snake está demostrando lo que es capaz de hacer con alguien como Jay Castro. Está siendo totalmente sádico y ya le da la patada a la cara a Jay Castro, y ahora puede buscar acabar todo rápidamente. Y aplica la crossroads. ¿Será el fin de Jay Castro? 1, 2. Y así como vieron, Ian Snake derrota a Jay Castro y se posiciona claramente como uno de los favoritos para ganar este mundial. Increíble, hizo lo que quiso con Jay Castro, demostró la brutalidad que tiene en su sistema y pasa como primero del grupo 5. Ahora veremos quién clasifica como segundo lugar y quién pasa al repechaje. Vamos allá. Lamentablemente, empecé el mundial con el pie izquierdo, perdiendo contra Snake. Yo sé que la mayoría ya me está dando por vencido, pero esa gente no sabe que se está equivocando. Esa derrota solo fue un tropiezo, haciendo que me levante con más fuerza, más decidido y con más hambre de victoria. En el próximo combate lo voy a dar todo de mí. No solo voy a luchar, voy a dejar mi alma y mi corazón en el ring. Y si hace falta, me lesionaré, pero voy a ganar. Así que no importa el dolor, no importa el sacrificio, cada gota de sudor, cada golpe y cada esfuerzo será para pasar a la siguiente ronda. Así que vayan preparándose, porque esto no termina aún para el JC. Voy a ganarle a Fallback, cueste lo que cueste, porque yo soy Jay Castro. Ahora pasamos a lo que es la última lucha de este grupo 5. Jay Castro representando a Venezuela contra Fallback de España. Fallback es alguien que en el mundial pasado llegó a los cuartos de final, y ni siquiera hace falta hablar de eso porque sabemos el gran youtuber que es y lo lejos que ha llegado. Pero como escuchamos, Jay Castro busca ganar sí o sí. Da igual que se lesione, da igual que pase lo que pase, el castigo que reciba, él tiene que ganar. Él esta noche tiene como objetivo la cara de Fallback, destrozarla, hacer la cuenta de 3 y llevarse la victoria. Ian Snake ha dominado por completo este grupo.
derrotó a Fallback, que por cierto, lo atacó fuertemente después de la lucha a sillazos e incluso con la escalera debajo del ring, y derrotó a Jay Castro de una manera tan dominante que no le dio la oportunidad prácticamente de hacer nada. Y en Snake hoy en día ya es uno de los favoritos para ganar este mundial. Pero ahora lo que nos cuesta es el enfrentamiento entre J. Castro y Fallback. J. Castro tiene el sueño, Fallback tiene lo que para muchos es la obligación. Recordemos los enfrentamientos que tenemos para los octavos de final. Tenemos por un lado representando a Vietnam, Gibetón, que se enfrentará a Elliot del Salvador. Tenemos también a Yusaku de Perú, que se enfrentará al gran CM Mota de Chile. Tenemos también al mexicano y nuevo integrante del mundial, Dark Pong, que se enfrentará a Mati, el argentino. Y también tenemos a Panterita representando a México, que Panterita le tocará enfrentarse a el Turro de Paraguay. Estos son los enfrentamientos. Tenemos en el repechaje a Mr. Wrestling, a Rolso Games, a Ghost y también a Carliños de Brasil. Un repechaje bastante interesante y sin dudas que va a ser totalmente intenso para ver quiénes obtienen su último pase a lo que son los octavos de final. Pero lo que importa ahorita es esta lucha de Fallback y Jay Castro, que justamente ya ha comenzado con Fallback dominando la lucha. Fallback lo busca castigar, pero Jay Castro no lo permite. Jay Castro sabe la intensidad, sobre todo con la que tiene que salir. Sabe que Fallback no es alguien fácil de derrotar. Y como lo vivió con Ian Snake, sabe que tiene que ir todas por todas para derrotar a Fallback. Pero Fallback es alguien totalmente experimentado. Fallback llegó a los cuartos de final. Fallback es uno de los favoritos para ganar este mundial. Y Jay Castro está yendo prácticamente contra la marea. Fallback está dominando la lucha y Jay Castro está teniendo sus destellos. Gran castigo de Jay Castro a Fallback, que ahora busca subirse a la tercera cuerda. No, tremenda frog splash con el apoyo de las cuerdas por parte de Jay Castro, y ahora busca saltar desde la tercera cuerda y da tremendas patadas a Fallback. Está dominando a la bestia de momento Jay Castro. Es increíble la diferencia de estatura entre estos dos. Fallback es un bicho y Jay Castro, Jay Castro es Jay Castro. Pero aquí en el mundial, y como lo hemos visto en muchas partes, lo más importante no es lo grande que seas, no es cómo te veas, es cómo luches. Cómo está de integrado tu corazón en la lucha y todo lo que le pongas a este combate. El que le da más ganas es quien se lleva la victoria. Ya varios participantes del mundial del wrestling, que también lo hemos visto en el mundial pasado, que han sido favoritos y han sido eliminados prácticamente por eso. Y hemos visto ya muchas sorpresas. Ya Rolls ha sido eliminado, Mr. Wrestling ha sido eliminado, Ghost, una de las grandes sorpresas de ese mundial, también ha sido eliminado. Carliños, que tuvo una gran participación, el brasileiro, fue eliminado también. Y claramente ninguno de estos dos lo quiere estar. Qué gran movimiento de J. Castro, por cierto. Se viene el conteo 1-2. Y la cuenta solamente ha llegado a 2. Qué gran movimiento de Jay Castro, dándolo todo por llevarse la victoria. Pero Fallback es Fallback. Y no es para nada fácil derrotarlo tan fácilmente. Ian Snake le costó bastante. Jay Castro tiene que darlo todo para derrotar a Fallback, que por cierto, ¿quién más le falta a Fallback? Fallback sabe volar, aparte de lo bichorrote que es. Pero Jay Castro también lo sabe hacer y está esperando a Fallback con gran castigo a la cabeza de Fallback. Ahora Jay Castro, el venezolano, tiene la oportunidad.
lo manda hacia la barricada y ahora Jay Castro castiga. Más castigo a la espalda de Fallback. Jay Castro puede estar teniendo su oportunidad y él lo sabe. Él lo sabe, tiene que meterlo al ring y buscar acabar con esto. Lo tiene Jay Castro, ¿qué va a buscar? Busca lo alto y aplica tremendo codazo a la espalda de Fallback. Y ahora se viene el conteo que puede ser todo. Uno. ¿Qué acaba de pasar? La cuenta. La cuenta solo llegó a uno. Lo que se está jugando en esta lucha es increíble. El pase a los octavos de final. El pase como segundo lugar del grupo 5. El no pasar directamente al repechaje. Enfrentarse a las bestias que están en el repechaje actualmente. El pasar a los octavos de final y esperar rival que obviamente va a salir del grupo 6, del que se estrenará el próximo día de estreno. Y ahora J. Castro está dominando a Fallback, que está castigándolo bastante. Jay Castro tiene la oportunidad, pero Fallback castiga a Jay Castro y ahora puede buscar el final. Lo ataca con tremendo castigo. Este puede ser el fin de Jay Castro. Lo levanta Fallback. Busca finalizarlo, quizá en el esquinero, lo manda hacia el esquinero. Pero Jay Castro logra invertir. Jay Castro logra invertir y de la nada va a aplicar su movimiento, lo aplica. Qué gran movimiento de Jay Castro. No deja ni levantarse a Fallback. No le deja recuperar energía. Así es el conteo. La cuenta va en 2. Y la cuenta llega a 3. Jay Castro derrota a Fallback y clasifica a los octavos de final de manera sorpresiva. Se ha repuesto de manera descomunal. Y ahora Jay Castro espera rival en los octavos de final. Fallback pasa al repechaje que cada vez está armando de grandes luchadores. Y nos vemos en el próximo grupo. ¡Chao!